Mi idea es sencilla, como todas las grandes ideas. Entrará en el piso quien con absoluta evidencia se encuentre en otro sitio. Lo haremos el próximo sábado. ¿El sábado? Imposible. Estaré corriendo las 24 horas y tú lo sabes. Claro. Y eso es lo bueno. Correrás ante miles de espectadores. Es decir, ante miles de testigos. La carrera empieza a las 7. Tú correrás el primer turno y tu hermano te releva alrededor de las 8:30. Es lo normal, ¿no? Sí. Lo normal es hacer los relevos cada hora, hora y media. Perfecto. Pasaré la noche en un lugar bien visible. Bien, ¿qué te parece? Bastante ingenioso. ¿Solo eso? Está bien, piénsalo. Pero pensándolo demasiado nunca harás nada. Ni bueno ni malo. Cuando te decidas, pídeme esa llave. ¿Vamos? No, yo me quedo. Iré andando. Como quieras. Te invito esta noche. Nos reunimos unos amigos. Lo pasaremos bien. No, gracias. Y quede bien claro una cosa. A mí solo me interesan los negocios. Bueno, hombre, bueno. Atención, atención. Dentro de unos momentos se va a celebrar esta sesión de entrenamiento correspondiente a este gran premio de las 24 horas internacionales de Montjuïc. Se inicia en estos momentos, señoras y señores, la presentación de los equipos que van a participar en esta edición de las 24 horas nacionales de Montjuïc. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡salida! Solo una hora, quedan 23 por delante. El ritmo. Claro. Lo siento, el reglamento ha dado de sí todo lo que podía dar. Tiene que abandonar. De verdad, no se puede hacer nada.